Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Del deporte que encabeza el licenciado Jorge Juez y Serrano, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa previa a lo que es esta sensacional función de box verano de campeones, a las instalaciones de este hermoso hotel, de este salón Monte Carlo número 3 del hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutierrez Chiapas. Nos honra con su presencia esta tarde en el presidium licenciado Jorge Juez y Serrano, director del Instituto del Deporte. Muchas gracias. De igual forma le damos la más cordial bienvenida al señor Francisco Barcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Muchas gracias. De igual forma nos acompaña el señor Guillermo Brito, representante de promotora Sanfer. Bienvenido. Agradecemos de igual forma al señor Carlos González, apoderado de Rafael El Toito Concepcion. Muchas gracias. Bienvenido. Y por supuesto, agradecemos también, y está con nosotros, el actual campeón, peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, el mexicano Fernando El Cochulito Montiel. Su retador, la hermana República de Panamá. Bienvenido y la mejor de las suertes, Rafael El Toito Concepcion. Buenas tardes, gracias a todos los medios de comunicación por estar en esta conferencia de prensa para promocionar Sanfer. Es un gran orgullo venir de nueva cuenta a este bello estado de Chiapas para presentar un cartel de primer nivel con una pelea tan importante como es la pelea de campeonato mundial de Fernando El Cochulito Montiel en contra de El Toito Concepcion. Una de las peleas que nosotros esperamos va a ser muy intensa, muy interesante por el estilo de ambos boxeadores. Y para promocionar Sanfer es un orgullo también tener en la actualidad al considerado mejor peso gallo del mundo como es Fernando Montiel, un hombre que se lo ha ganado a lo largo de su trayectoria. Está cumpliendo 10 años como campeón del mundo. Desde el 2000 es campeón Fernando Cochulito Montiel. Y todos sabemos, todos los mexicanos sabemos que el peso gallo es una división en donde debe reinar un mexicano. Como siempre, dándole las gracias a todos los periodistas, a toda la gente que viene a apoyarnos a la conferencia. Como dice Paco, Toito Concepcion, yo creo que ahí se le falló un poquito a Paco porque a mí se me hace, yo creo que no nada más a mí, sino a los que conocemos de boxeo, que no es del mismo nivel competitivo que tiene el Toito. A mí se me hace que va a ser un rival mucho más fuerte y más competitivo que tenían previsto a Eric Morel. Él se enfermó, lo enfermaron como dice, o a lo mejor sintió calambre, no sé, pero no vino. Entonces Concepcion siempre estuvo de acuerdo desde un principio, siempre se portó de una manera muy caballerosa, de que desde el principio aceptó la pelea. Y que bueno, yo también estaba preparándome para pelear con él y después me lo cambiaron contra Eric Morel. Total que hice una preparación, una doble preparación, o sea, más exhausta, porque
son dos estilos completamente diferentes. Eric Morales iba a dedicar nada más a correr arriba del ring, iba a hacer una pelea deslucida, y con Concepcion no, Concepcion presenta pelea y no le rebulla a cualquiera. No es su segunda oportunidad, es su tercera oportunidad, porque en Campeonato Mundial ya peleó contra Nonito Donner también. Y pero él iba a disputar el campeonato, entonces le dio una gran pelea que para mí en lo particular, no sé si para, yo creo que algunos van a estar de acuerdo conmigo que para mí al menos se merecía un empate con esa pelea, si no es que ganador Concepcion. La verdad es un rival de mucho cuidado y espero que asistan a todos los que llegue, les llegue el aviso, que asistan el próximo sábado, porque va a ser una gran pelea. Yo quiero demostrar por qué soy el mejor campeón del mundo, pero yo sé que va a ser un hueso muy duro de roer el Torito Concepcion. Sé que tiene muchas ganas, mucha hambre, y pues esperemos que las cosas salgan bien el próximo sábado, más que nada que salgamos de pie todos y sanos, ¿no? Muchas gracias. Alejandro, te agradezco la oportunidad de Sanfer, así como Fernando, porque esta es una forma que tengo de seguirme abriendo puertas en el boxeo. La oportunidad que me brinda aquí para mí es muy importante, es el futuro de mi carrera. Fernando, un gran campeón, lo he dicho, lo han dicho ustedes, es el mejor campeón de las 118 libras que hay actualmente, su trayectoria lo dice. Estoy seguro que será una gran pelea, y bueno, esa noche, como bien lo dice Fernando, que lo importante es que así como subamos los dos, bajemos los dos por nuestras propias fuerzas, por nuestros pies. Y bueno, muy contento con la gente aquí de Chiapas, que son muy hospitalarios, muy cariñosos. Te he encantado, he tenido la oportunidad de ir a otras partes de México, y la que más me ha gustado es Chiapas. Espero tener la oportunidad de regresar ya en plan de turismo, ¿no? Señor Grito, es importante los espacios que está dando Chiapas, el gobierno del estado, para esas magnas fusiones. ¿Para usted qué representa que un estado como Chiapas se abre al turismo deportivo, como que deben apostar muchos estados? Y Chiapas abierto, ¿qué representa para usted Chiapas? Pues primero reconocer que Chiapas es el campeón de las peleas de campeonato mundial. O sea, ningún estado ha hecho tantas peleas como ustedes, ningún estado ha hecho la promoción que se le ha hecho al boxeo como ustedes, y nos da la oportunidad de tener visitantes tan distinguidos como el señor Valcarce, como los panameños, como Rafael Concepcion, Carlos González, que vienen y tienen la oportunidad de conocer un estado como este, tan bonito, tan rico, con sus bellezas naturales. Ellos se llevan eso, se lo transmiten. Luego además la función que vamos a transmitir a toda Latinoamérica, a varias partes, va a Japón, obviamente. ¿Tú crees que los japoneses se peleaban por los derechos de la pelea? Se peleaban por los derechos, porque realmente que quieren ya, Montiel ya en Oriente ya es un ídolo también. Entonces donde él se pare ahorita todo esto va a trascender por todo lo demás. Y además tenemos invitados especiales que van a llegar mañana, Julio César Chávez Jr., Tony Margarito, Marco Antonio Barrera y Rafael Ramos, que vienen a apoyar a Montiel en esta pelea, que vamos a tener, que nos va a servir todavía más para seguir dando la gran promoción y difusión que se merece este estado, porque realmente se ha convertido en el campeón de boxeo en las promociones. Y nadie lo buscaba. Se ha apiado de mí.